Nos encontramos en el Adelino Torres con Acaimo García. Acaimo, valoración del partido del sábado, de esa derrota, dos tantos a uno frente al Atlético Vitoria, ¿cómo la viste? Bueno, pues siguiendo la tónica de la temporada, un partido muy disputado, ocasiones para ambos equipos, partido de ida y vuelta, balones divididos por doquier y mucha pelea. Y bueno, pues peleamos todo lo que pudimos, dimos todo en el campo como siempre hacemos, pero no pudo ser. Oye, no cabe duda que ahora viene otro equipo con un plantel de jugadores de tercera, como es el Añaza. ¿Cómo ves ese partido del sábado en este suelo artificial de Adelino Torres? Pues un partido más de la categoría esta tan bonita que tenemos, un partido que va a ser muy duro igual que todos. Que, como tú dices, es un equipo con muy buenas individualidades, pero que vamos a tratar de ponerse todo lo difícil que podamos. Oye, también siendo partícipe en el once inicial el pasado domingo en la victoria de Centejo en ese lateral, ¿cómo te encontraste, cómo lo viste desde tu punto de vista, tu partido? Pues desde mi punto de vista, bien, salimos bien plantados al principio. Si es verdad que nos costó un poco encontrarnos en los laterales, tanto Eduardo como a mí nos cogieron la espalda varias veces. Y son aspectos que tanto él como yo tenemos que mejorar y seguir para poder seguir aportando al equipo y hacer todo lo posible en el campo. Oye, una pena, ¿no? Después de esa jugada de esa defensa en línea que rompe ahí en esa subida el número 11 del conjunto Atlético Vitoria para Víctor, para intentar poner ese segundo tanto en el marcador, ¿no? Sí, es una jugada muy rápida en la que nos roban en campo propio y no podemos ajustar bien la defensa en el momento del robo, y es una jugada muy fronteriza que, a pesar de que tenemos el vídeo grabado, que no termina de quedar claro porque está todo muy rápido, el jugador está en línea y deja dudas, y sí, es una jugada muy fronteriza, muy dudosa, que bueno, pues no cayó de nuestro lado en este momento. Nada, acá emocionarte que llegue el sábado esa victoria. Para el equipo aquí, frente a un gran equipo como es el Añaza, intentar salir y buscar lo que es la zona tranquila de la tabla para buscar esa permanencia, y felicitarte también a ti, ¿no?, personal deportivo, por el trabajo que también realiza en la Unión Deportiva Juncaliente. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches.